nuevamente, estudiantes de San Cristóbal de Huamanga se posicionaron de locales universitarios para alcanzar demandas a las autoridades. En el transcurso de este mes, se han producido tomas sucesivas en los locales universitarios, tomas que, por cierto, recuerdan situaciones lamentables de hace 3 años atrás. Estamos en apoyo a la lucha emprendida por los alumnos. Una situación que en su momento acabó con la intervención universitaria. Por primera vez, San Cristóbal de Huamanga tenía autoridades que no respondían a su propia institucionalidad. Fue entonces que la Asamblea Nacional de Rectores tomó la determinación de intervenir San Cristóbal. Con la apertura del ciclo académico 2013-2, estamos en 2014, que debió estar iniciando en 2014, el segundo ciclo. Hemos perdido un año. Queremos que este ciclo académico se mueva y se desplace bajo las orientaciones de una educación de calidad. La apertura que nuestra autoridad, que tiene más de 336 años, que haya caído en esta situación, pero así estuviese, tal es perfecto. Luego de un largo periodo, ya con la nueva ley universitaria, San Cristóbal trataría de superar el periodo anterior, un periodo que no solo tuvo como resultado la intervención, sino que además hizo que su presupuesto de 78 millones disminuyera a 60 millones, vale decir, no solo un tema académico de perjuicio en los estudiantes, sino también un tema mayor con la propia comunidad sancristobalina. La universidad recibía 78 millones de presupuesto. Cuando entró en inestabilidad, y ese es el efecto chimaico, ¿qué pasó? Se cayó a 60 millones. Ahí está. La universidad se perjudicó, ese señor le debe a la universidad y conjuntamente con sus acólitos 18 millones. ¿Y qué ha pasado? Nosotros lo encontramos así, con 60 millones. Hemos logrado duras penas. ¿Saben por qué castiga el Estado así? Porque no se logra una buena ejecución presupuestaria. La preocupación hoy es que los tiempos de caos y la desinstitucionalidad en San Cristóbal retornen nuevamente y, por tanto, asistamos a nuevos periodos críticos. Hoy los estudiantes no solo demandan nuevas infraestructuras, tanto para agroindustria y agrícola, sino también cursos repetidos. Es más, ahora una bandera constituye el incremento en los montos de estudiantes preuniversitarios. Nosotros en su momento hemos estructurado una plataforma de lucha en 8 pedidos. Lo cual dentro de ello estaba considerado tema de cursos repetidos. Ayer, desde el día lunes, los estudiantes de las dos escuelas, ingeniería agrícola y industrial, tomaron lugar para que se dé el proceso de viabilidad del expediente técnico, lo cual nosotros, con estas medidas, han podido recién resolver de algún otro modo el 50% de avance. Uno de ellos es tema del TUPA, el costo abusivo que había implementado el tema de admisión. 300 nuevos soles. Realmente eso afecta a la bolsillo, a los bolsillos de madres de familia. Vale decir, temas no propiamente de su directo interés, sino otros, adicionales, complementarios que podrían llevarnos a ver también otros intereses. Lo cierto es que en caso, por ejemplo, de los proyectos de infraestructura, no se ha contado con la viabilización de los mismos y, por tanto, recién se considerarían estos proyectos en los siguientes presupuestos. Toda elaboración de presupuesto comienza un año antes. Toda elaboración de presupuesto comienza un año antes. O sea, para el 2017 comenzó el año 2016. Comenzó el año 2016. Cuando comenzó la elaboración del presupuesto en febrero del 2016, conforme a las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, no teníamos perfil viabilizado. ¿Es así, señores directores? No había perfil viabilizado. Precisamente es esta autoridad universitaria que fue al Ministerio de Educación y coordinó y logró que nos dieran asistencia técnica y el financiamiento correspondiente para que estos
perfiles que no existían finalmente como antecedentes, se habían hecho algo, pero que nunca llegaron a estar aprobados y viabilizados. Es en esta gestión que nosotros hemos hecho todas las gestiones ante el Ministerio de Educación para que finalmente, por lo menos, tengan un perfil. En otras palabras, una situación entrampada que tiene que esperarse. El propio presidente de la Federación Universitaria señala que el tratamiento de los temas en demanda se encuentran en comisiones o procesos de estudios, sin embargo, se tendría desconfianza en la autoridad universitaria. Se aprobó la viabilidad, de acuerdo a la comisión del Consejo Universitario, dar el seguimiento del expediente técnico para que puedan viajar a Ocre Minero. Pero para eso, exactamente, no han coordinado qué fecha van a partir a la ciudad de Lima para que puedan ver en qué situación se encuentra el expediente técnico de ambas escuelas. A pesar que está bien que hayan formado, pero realmente cualquier resolución del Consejo Universitario siempre no ha funcionado. Entonces, ¿quién garantiza que eso va a funcionar? Las demandas existentes tienen que ser adecuadamente canalizadas. Las autoridades universitarias tienen que proporcionar condiciones para esto. De otro modo, la situación podría traducirse en caótica. Tiene que buscarse mejores espacios de entendimiento y tratamiento de los problemas, sobre todo para evitar desinformaciones. Hemos conformado una comisión técnica. La comisión técnica está operando, los acuerdos dicen que debe darse 30 días de plazo para que finalmente puedan emitir un informe. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué la necesidad de un informe? Ciertamente entendemos el malestar de los jóvenes en los siguientes términos. Por más de 15 años no han logrado la aspiración de contar con una infraestructura. Sin embargo, nosotros tenemos 2 años. ¿Pero qué hemos hecho en esos 2 años? Inmediatamente ingresamos, en coordinaciones con el OPI Minero, hemos logrado que se viabilice el perfil. San Cristóbal no puede distraer esfuerzos en tomas de locales, que no solo perjudican, sino también deterioran la institucionalidad y la imagen de una universidad dispuesta a competir con otras universidades en el país. San Cristóbal necesita y requiere diálogo permanente, tolerancia y respeto a la propia vida y dinámica universitaria, situación que está en manos de la autoridad, pero también de los propios estudiantes. Solo la concertación hará posible rumbos comunes como resultado de gestiones y acciones conjuntas y articuladas.